En 2012, un incendio afectó el Parque Nacional Chirripó, arrasando con hectáreas de bosque, golpeando especies de flora y fauna. 7 años después, la recuperación marcha lenta y las secuelas siguen estando presentes, lo que deja claro lo devastador que es un incendio forestal. Se han recuperado algunas áreas de charral y pastizales que habían ahí, que están ahorita siendo invadidas por algunas especies esiófitas como los guarumos, las guavas y eso, que les va a permitir regeneración, pero los bosques primarios y los bosques secundarios, en caso de un bosque primario, no son ni años, o sea, son centenares, hay más de 100 años para poder tener robledales de altura, para poderlos tener en su equilibrio natural a como estaban antes, entonces esos sitios no se han recuperado. Y es que los incendios forestales son la principal preocupación de las autoridades y una de las amenazas más grandes que tienen las zonas protegidas en el sur. La peor amenaza que tiene el Parque Nacional Chirripó, las áreas protegidas aquí en el sur, son los incendios forestales. Un incendio forestal causa un daño terrible en cuestión de horas. Puede estarse quemando, por ejemplo, en las sabanas, 500, 700 hectáreas de sabanas naturales, y eso, digamos, es un costo a la biodiversidad que no tiene precio. Así que creemos que entre todos siempre estamos trabajando el tema preventivo. El trabajo de prevención es fuerte y se trabaja también de la mano de muchas personas para luchar contra este problema. Creando brigadas de incendios forestales con las mismas comunidades, trabajando conjuntamente con los grupos organizados, tanto permisionarios de permisos de uso que tiene activo el parque como los concesionarios. Y lo que queremos es precisamente unir fuerzas, ¿verdad?, para que este año no tengamos una amenaza seria en el tema de incendios forestales. De la mano con la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó, viene un llamado a la prevención y ser cuidadosos para evitar que cientos de hectáreas y todas las especies que viven en ellas se vean afectadas. Temporada, digamos, de incendios forestales, y en ese sentido pues mandamos un mensaje muy muy preventivo y de mucha sensibilización a todos los televidentes para usar un uso adecuado del manejo del fuego. Por estos días inicia la fase más propensa a incendios forestales.